esa rabia, ese tal, de decir, ese sitio terrible donde realmente la ilusión que tú tienes es la que vamos a ver renacer cuando llegáis al final de la otra escena, ¿no? Y voy a llegar a la casa y tal, y vivir es trabajar para el mundo y no sé, ¿vale? Pero aquí es esa rabia incluso de decir, de odio, de decir, ¿qué delito había cometido yo? ¡Hijos de puta! ¿No? O sea, entre comillas, de ¿qué delito? Mis 14 años locos de ilusiones desaparecieron tras la rigidez, el silencio y castigos de aislamiento por las faltas más pueriles, ¿vale? Les estás... ¿Qué hice yo? Aquí les estás un poco diciendo, ¿qué os he hecho? Por eso lo de, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Y esto es además lo que impulsa a Natacha a también cambiar la situación del reformatorio, a decir que sí, adelante, tal, porque no quieres que haya ninguna Natacha más. Pero si no fuera por tío Santiago, ¿qué habría sido de tu futuro, no? Pero no quieres que haya ninguna Natacha más. Has tenido que pelear tú sola muy duro, muy, muy duro. ¿Vale?